Raza, querido auditorio, muy buenas tardes. Pues vienen llegando con una persona balazada. Va llegando la policía municipal, Cruz Roja, kilómetro ahí en Tajitos, en San Luisito, perdón. Fue una persona, una mujer, una fémina balaceada. Venía con su esposo y su hijo. Es al momento los que les puedo informar. Viene arribando la Cruz Roja, un elemento, una patrulla de la policía municipal. Es lo que les puedo informar al momento. Vienen chicoteados, al parecer trae dos impactos de arma de fuego. Es al momento la información que tenemos. Se calienta para el lado de Sonoita, Caborca Sonoita. Parece que la llevan al hospital general. Desconocemos, vamos a distancia. Vienen muy recio, bien jalados vienen. Para Cruz Roja, la nueva, viene una unidad de la policía. Estaba esperando la policía municipal ahí para darles el pase. Algo bien. Algo nice. Vamos informándoles minuto a minuto. Esto es lo que pasó hace unos instantes. Vamos a la ambulancia. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor él miente. Quillos, lo mejor es que sabirlas. Cáiganle con mi compadre Quiso y Don Pancho, el gordito bigoteón, tiene los mejores aires. Esto es al millón. A todos los generadores de contenido, copy pega, pues les aviso para que estén allá chambeando. Me pegué una macaniza ahí en el calor ahorita, pero todo bien. Saavedra, si se le calienta su auto, pues tráigalo aquí, radiadores Saavedra. Algo bello para el camello. Te lo enfrían, te lo arreglan. Y enfrente está el panucho lavado. Algo bien. Recuerde que Llantera Angulo tiene las mejores llantas al mejor precio. Venimos tras la ambulancia, donde trae una mujer con dos impactos de bala. Los quisieron asaltar al parecer. Y pues no se paró. Venía un menor y venía un señor manejando el carro. Desconocemos qué carro sea. Al momento no se enfría. Le mando un saludo a Jorge Morales. Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a toda la raza que nos sigue, que nos ve. De este lado, muy buenos días a mis queridos chinos. Estamos en vivo en directo, de todo color, desde la cocina de la casa aquí en Caborca, Sonora, México, a primero de julio del 2024. Dios me los bendiga a 13 días de que pues cumpla años, ya saben. Muchas gracias a todos por felicitarme. 14 de julio. Y pues, artículo séptimo del Observador, la familia Gelsier Dórame, pedimos fortaleza por la accesible de fallecimiento de nuestro compañero Fausto Jerez León. Su madre acalleció, está siendo velada en la funeraria San Francisco. Mañana a las 11 va a ser la misa aquí en la Natalia León Lizarra. ¿Dónde va a ser la misa? En el Templo Guadalupano a las 11 de la mañana. En el Templo Guadalupano. Pedimos fortaleza y pronta resignación a familiares y amistades, pues todo nuestro apoyo. Descanse en paz. Y nos vamos, que capturan en Estados Unidos a trailero prófugo por feminicidio. Asina Instituto Estatal Electoral Sonora, diputaciones, regidurías por representación proporcional. Ataque directo en Hermosillo, operativos al norte del estado, estatal infantil y juvenil femenil de softball,
decomisan vehículo con blindaje para la costa, choquen la Grani Baleán y chocan la familia de turistas en Sonoita. Esto y otras notas más los vamos a ver este día, raza, querido auditorio, y les comparto que Yantera Angulo con el Güero Angulo por la XY y Obregón al 637-137-0306. Pizza House, la Pamela, la Cristina los esperan. Hoy cerrado, mañana abre. Pero márqueles al 637-137-7725. Mi óptica, la alegría de ver bien, recuerde adaptación de lentes. Por la calle 10, avenida M, local 3. El City, Yancy Lupita, tiene las mejores refacciones y accesorios por la N entre 7 y 8. Algo bien. Y autopartes Palo Verde con la Patty. Si tú quieres algo para tu carro, al 637-108-9928, donde quiera que andes. Nos vamos saludando y no tenemos saludos. Si tenemos. Y no nos están saludando nadie. Más que nos están viendo, así que pues algo bien. Hoy es el Día Internacional de la Fruta, fecha creada para divulgar la importancia del consumo de frutas para una vida más saludable. El credo permanente de este Día Internacional de Fruta para la Paz contribuyen a mejorar la salud y la nutrición de las personas, así como incrementar la biodiversidad, generar sostenibilidad ambiental. El creado permanente de este Día Internacional es Fruta para la Paz. Santoral de hoy, San Oliver Plunkett, fue educado en la devota religiosidad viril propia de la Isla de los Santos. Se fue a Roma a los 17 años a estudiar teología. Recibió allí las sagradas órdenes y trabajó como profesor de teología moral. Fue consagrado arzobispo de Armagh, pero fue acusado de haber contratado a 70.000 irlandeses católicos para asesinar a todos los protestantes. Después de una larga detención, fue trasladado a la Torre de Londres. Se formuló la acusación de alta traición a la sentencia del jurado. Fue culpable. Fue llevado al Cidalso. Perdonó a sus acusadores y asesinos y rezó en voz alta por los miembros de la familia real iglesia hasta que la soga apagó sus últimas palabras. Su cuerpo fue partido en 4 partes. Riatas. Capturan en Estados Unidos a trailero prófugo por feminicidio. Este fue el resultado del trabajo de coordinación estatal de la Fiscalía General de Justicia del Estado con autoridades de Estados Unidos. Y detuvieron a Alfredo N., de 45 años, por su probable responsabilidad en el feminicidio de Eva Amanda, de 43. Fue arrestado en carretera federal 15, tramo Hermosillo, Guaymas. A ver, el 30 de junio, al sujeto prófugo es del estado de Arizona. Algo bien. Asigna IES Sonora diputaciones y regidurías por representación proporcional. Derivado de los resultados de la jornada electoral del 2 de junio, atendiendo a los diferentes criterios establecidos en la ley, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana aprobó en domingo la asignación de 12 diputados, 194 regidurías por el principio de representación proporcional. Algo bien, algo bello para el camello. Y nos vamos, raza querida auditorio, informándoles que Baratocho, con más de 2.500 pares de tenis, ubicado por la Cuarta Quiroz y Sotelo, abren todos los días y también tienen sucursal allá por la
B, C y calle 8. Refrigeraciones Juventus, las más económicas, de 2 toneladas en 9,266 pesos. Carlos Gutiérrez lo atiende al 637-129-3806. Y tacos y quesadillas resquillos, recuerde, litros, medios litros, por la 8 entre Jalisco y Durango. Mañana martes está cerrado, al 631-112-12. Los Liborianos, viernes, sábado y domingo, están a su disposición aquí por la Obregón entre G y H. Hable a Liborio al 637-142-1558. Algo bello para el camello, más. Nos vamos saludando a Juan Carlos García. Buenas noches, Tata, buenas noches. Diana Uriel Martínez, saludos desde Tule, Chihuahua. Martina Montaño, un saludo a Diana Uriel Martínez. ¡Uep! Dice, un saludo. Y nos vamos, raza querido auditorio, que ataque directo en Hermosillo. Integrantes de las fuerzas del orden público en Hermosillo reaccionaron ante un ataque directo al norte de la capital sonorense, el cual dejó un hombre sin vida. Los atacantes dejaron un mensaje en una cartulina relacionado con pugnas entre grupos criminales. Posteriormente, estos sujetos fueron neutralizados en el puente que conduce al Boulevard Morelos. Pues se activó el código rojo. Un oficial de seguridad pública municipal resultó lesionado en la colonia Villa Sonora. Algo gacho para el caballo, pero está fuera de peligro. Operativos al norte del estado. La Mesa Estatal de Seguridad informa: se efectuaron las detenciones de 3 personas y el aseguramiento de 3 armas de fuego en hechos ocurridos al norte de la entidad. Inmediaciones de un camino que conduce al poblado de Átil, fue asegurado 4 armas largas, 45 cargadores y 1,650 cartuchos. En el ejido El Coyote, en Caborca, para la costa, fueron arrestados Edgar N. y Adrián N., quienes confiscaron 2 armas de fuego tipo fusil, 5 cargadores de arma de fuego, 110 cartuchos útiles y una camioneta de color negro. En las inmediaciones del rancho Los Arrojos, apelado de Puerto Lobo, camino viejo, fue detenido Francisco, quien traía consigo un arma de fuego, arma larga, 3 cargadores y 50 cartuchos. Dentro del poblado Adolfo Orille de Alba y en el campo agrícola Puebla, en la costa de Caborca, autoridades lograron el aseguramiento de 3 armas de fuego de uso exclusivo del ejército, 12 artefactos explosivos improvisados con armas cortas calibre 9 milímetros, una pistola calibre 40, 18 cargadores, 120 cartuchos útiles y un lanzagranadas. Y en la colonia Burócratas, en Sonoita, en una diligencia de cateo, fueron asegurados un arma de fuego, 2 cargadores, 56 cartuchos de fuego y era un arma larga. Algo bien. El estatal infantil juvenil femenil de softball el fin de semana fue sede de esta Caborca infantil juvenil, para el cual recibieron a los seleccionados de Puerto Peñasco, Guaymas, Nogales, Navojoa, Empalme, Magdalena y Nacozari. La coordinación del evento estuvo a cargo del Instituto de Deporte de Caborca en conjunto con Rafael Vega. Y fueron los siguientes los resultados: categoría sub 10, Caborca campeones en sub campeones en Hermosillo, Codesof y el entrenador René Pino. Categoría sub 12, campeones Hermosillo Athletics en
categoría sub-14, campeones Hermosillo, Athletic, todas se las llevó. Nos vamos, que decomisan vehículo con linaje para la costa. ¿Tenemos video, Fe? Uh-huh. ¡Échale! Esta Ram blanca, cuatro puertas, la Sedena, policía estatal, es la que los atoró. Es una dura, trae blindaje, trae toda palaciada las puertas, los vidrios delanteros. Es una armada negra. Hoy 30 de junio del 2024, la unidad 15 de Judas Tom es la que está encargada de traerla. Armada B8 4x4 negra, el vidrio quebrado. Tengo unos hoyos atrás. ¿Qué significarán esos hoyos? Pues desconozco. Pero tengo unos hoyones para sacar los rifles ahí, porque ahí se ven compartimentos que cierran y abren. Algo nice, raza, querido auditorio. Este jale se lo aventó Sedena, policía estatal. Algo bello para el camello. Aquí no pasa nada, ni va a pasar, mi querido Caborca, pero para la costa, pues siguen atorando monstruos, siguen atorando carros blindados, siguen atorando de tocho, ticho y tacho. Algo bien, algo bello para el camello. Recuerden, estamos al millón, informándoles minuto a minuto, segundo a segundo. Esto es lo que les puedo informar. Recuerden, vayan al cine, porque pues, las palomitas y las películas se disfrutan más en el cine. Esto es al momento que les puedo informar. Raza, pues andan bien bravos los Sedena, la policía estatal. Algo bien. Y anoche choque en la granja, siendo las 12:30 pues de este día ya, por la Obregón final, ahí para dar vuelta para el Internacional, chocan un carro y se lo llevan de corbata. Algo gacho, puros daños materiales. ¿Tiene el video, Fe? No. Muy buenas noches, querido auditorio. Estamos en un choque macizo. Está la 166. ¿Qué onda? Buenas noches. Buenas noches. Pues hay un choque. Le pegaron un besito. Es un vehículo Toyota, al parecer. Es por la Obregón final. Obregón final, como a la granja. Es la granja esta. Algo gacho para el gabacho. Le van a pegar un jalonzón ahorita. Recuerde que gasolinera la primera, donde rinde más la gasolina. Ahí está el tesoro, el chichi. La Valeria, por acá hay primera y avenida, es donde rinde más la gasolina. Entonces va a haber grandes premios. No sabemos todavía cómo corre el rollo, pero va a estar bien. Renta la hormiga, remolques, camabajas, mudanzas. Por la, allá en el Racket Club está Arturo Preciado. Márquele al 7115-64-89.
Dulcería Las Torres con Mario Raúl en el Boulevard de la 30. Tiene todo para usted. Recuérdelo, abre todos los días. Y el jueves va a haber grupo en Cervecería La Patria. Cáiganle, reserves al 637-112-8500. Y pues no nos han mandado la agenda de la semana, así que pues estamos bien. Winman, recuérdelo, Rock Pop. Algo bello para el camello. Tortillas de maíz con Riques desde 1998 en el mercado. Las más baratas, 25 pesos el kilo. Pídelas en cualquier Oxxo o si tú quieres venderlas, márcale al 637-129-3806. Recuerde que me hablé con Pancho, con el gordito bigotón. Hablé de lunes a sábado. Aquí se encuentra por la calzada 6 de abril entre 3 y 4 y tiene en especial todo lo que es en aerocoolers, coolers, refrigeraciones. Llegaron lavadoras, algo bello para el camello. Y nos vamos saludando a José Sareaga. ¡Uep! Saludos a Negrita Sol Serna, un saludo, bendiciones. Tomás Sánchez, saludos al guapérrimo Quintana. Tomás, un saludote, mi querido Pali. José Ramón Romo Costa Jota, saludos cordiales desde Puerto Peñasco. Un saludote hasta Rocky Point. Y salúdenme al acero si lo ven por allá. También le mandamos saludos a Maui Aguirre, que me está viendo. A Rafael Bernal, buenas noches, saludos a todos. Dice algo bien, algo bello para el camello. Buenas noches, Rafael Bernal. Y nos vamos, raza querido auditorio. Que turistas antes de llegar a Caborca balean y chocan. La familia venía del lado de Sonoita, Caborca, siendo aproximadamente la 1:20 de la tarde. Padre, madre, tres hijos, un adulto, padre, pues balean, venían desde Calexico a San Carlos de vacaciones. Cuando se dirigen de Sonoita aquí, pues los balearon. Chevrolet en línea Malibu color gris. Su vehículo fue chocado por personas del crimen organizado, quienes les dispararon con armas de fuego. No es el primero, ya cada rato los han reportado. Cada rato paran a traileros, paran a gente. Algo triste y lamentable. 5 personas venían, 3 mayores de edad, 2 menores. Fue herida en el brazo y en la pierna del lado del copiloto. Vamos a ver el video. Raza, hoy 1 de julio del 2024, me encuentro en el hospital IMSS Bienestar, donde hace unos momentos llegó la Roja, seguida por Policía Municipal, donde está en una persona balaceada, una mujer en un brazo y una pierna. Tenían 2 menores, otra señora y un señor. Momento, pues se reporta estable pero delicado. Repito, trae 2 impactos de bala, uno en el brazo, otro en la pierna. Va llegando la policía de la Guardia Nacional Caminos y esto es lo que se está suscitando ahorita en estos instantes. Estamos pendientes de lo que sigamos informando. Algo gacho para el caballo. Raza, pues hoy cumple un muchacho pues muy inteligente, es ingeniero, es arquitecto. ¿Cómo le iba a salir inteligente? Es hijo de Ramoncito y Miriam. Ramón Arturo Gastelón Encinas, Milza Marina Martínez Almanza, Cintia Palacios Ortiz de Dávila. Mi querida Cintia, le mandamos un abrazote. Marían Ibarra Márquez, Michaela Alejandra Valenzuela Moreno, Víctor Raúl Guillén Rodríguez, el RG Motos, el jefe, cumpleaños, Sharon Rogelio Lizárraga Moreno, José Juan López Barajas, José Pedro Murrieta González.
Mañana cumpleaños mi querida sobrina Verónica Mazón Ágriz, la doctora. Le mandamos un saludo, doctor Juan Miguel Duarte Vega, Karime Alonso López, María Lourdes Escalante Monteverde, Rogelio Espinosa Reina, Mariela Contreras Quesada, Yadira González, Ana Gloria Martínez Carpena, Oscar Martínez Méndez, Diego Maximiliano Rubalcaba Caballero. Algo bien. Recuerden que Seguridad Ramos con el Huicho para todos tus 15 años, bautizos, cualquier empresa que tú quieras cuidar, el Huicho tiene todos los guardias. No nomás aquí en Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Háblale al 637-119-5605. Y Socoada, pues acaba de rifar un carro. Y vamos por el otro. El 24 de diciembre se va a rifar el segundo carro. Es un sedán. Recuérdelo, hay que ir a comprar a Socoada. 300 pesos o más. Cualquier departamento. Y Carnitas El Mayo por la Sotelo entre 8 y 9. Es una de las ubicaciones. Tiene 5. Márcale al 637-124-4967. Abre toda la semana. Algo bien, algo bello para el camello. Y nos vamos, ¿qué? Ángel Romero, te compro el sol, dice. Pues Simón. Sandra Gutiérrez, buenas noches. Ah, María Luisa Molina, hola, buenas noches. Dios Todopoderoso lo bendiga. Siempre saludos. Muchas gracias a todos por sus bendiciones y sus buenos deseos. Luis Bermúdez Graciano. Un saludote, Alma Méndez, otro saludo, algo bien, Mario Estrella, un saludazo, a gusto que nos vean, que nos siguen a través de todas las redes sociales. Y pues gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartirlo, a que llegue más gente, a todos los patrocinadores, muchísimas gracias, Dios me los bendiga, que les dé mucho más. A mi equipazo, a mi Puchunguito, al Junior, al Rojo, a la Bendición, al Presbítero Aurelio Rivera Gallardo, pues muchísimas gracias. Recuerden, yo soy el Güero Hans, el Tata. Me pusieron por nombres mi madre y mi padre, Federico Hans Agencia Vanegas. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde mi querido Caborca para el mundo entero. Algo bien. Algo bello para el camello, de la cocina de la casa. Les deseamos que pasen muy buenas noches, querido auditorio. Recuerden el saludo oficial con huevos, con tanates, con trompas. Apriétenos, griten, ¡uh! Así. El bocho no anda chambeando. Hace mucho calor, hace la calor. Un saludo a todos mis queridos chinolas. Y si lo ven, pues vamos a dar la noticia. No se les olvide pedir por mi familia, por todos los desaparecidos, que nosotros pedimos por todo. Y solo me resta decirles que en mi querido Caborca no pasa nada. Si pasa, nosotros le vamos a informar. Así nomás. Raza, querido auditorio, muy buenas tardes. Pues viene Sedena, se la avienta otra vez. Está en un monstruo y un carro normal. De acá de rumbo de la costa. Algo bien. Algo nice. Sigue chambeando Sedena. Aquí los puede ver. Pues sacó su jale el monstruo. Trae muchos impactos de bala en el frente. Estilo militar así, camuflajeado. Y trae una Nissan Pathfinder. Modelo reciente. Es un monstruo blindado. Con blindaje artesanal. Es lo que les puedo informar. Al momento viene con dos vehículos. Es una Pathfinder negra, Nissan de lujo, y un Ram blanco. Está ahí todo duro. Algo nice. Viene la policía estatal atrás de nosotros, pero se mete este taxi. Así que ahí lo puede ver. No trae placas de circulación.
duro golpe le están dando los de la costa. Algo bien, Grúas Tom es el encargado de trasladar los vehículos estos. Está lleno de tierra, hay muchos impactos de bala. Se va a meter aquí, se va a meter a la federal. Algo bien, mírelo. Ese es, mírelo, compadre, ese es.